Buenas, buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? 10 y 3 de la mañana. Javi nos tira la musiquita y hay que arrancar. Es un dictador, viejo. ¿Qué pasa? No, para tanto. Pero es que estamos acá acomodándonos y nos tira la musiquita. ¿Cómo va, Javi? ¿Bien? Bueno, me alegro. Bueno, 10 y 3 de la mañana, decía, de lunes a viernes estamos en Las Claves de la Mañana por Ecomedios AM1220. Siempre estamos, en vivo. No hay feriado, no hay nada. Ahora viene Semana Santa, nosotros vamos a estar acá comiendo huevitos de Pascua. Bueno, ¿sí? jueves y viernes, ¿no? Y no sé, lo tengo muy registrado eso. Sí, yo sí, creo sí, que no. Sí, jueves y viernes. No, carnaval lunes y martes, Pascua jueves y viernes. Ahí está, perfecto. ¿Cómo le va, Bonelli? Bien, bien, muy bien, muy bien, muy bien, sí. Muy ¿Cómo arrancó el día hoy? Tranquilo. ¿Con calor? Estoy normal. Por ahora hay vientito. Hay un vientito, hay una humedad también. Sí. Pero hay un vientito que está lindo. Pero para hoy se espera calor en Buenos Aires. Yo sé que a usted no le gusta, pero 32 grados de máxima es lo que se espera para hoy en la ciudad de Buenos Aires. La actual, en estos momentos, 22 grados 5 décimas a las 10 y 4 de la mañana. Bueno, vamos a tener que sufrir un poco. ¿Qué va a ser? No nos queda otra. ¿Y fin de semana? ¿Después me contás o me vas a contar ahora? Después le voy a contar con detalle cómo se viene para sábado y domingo, a ver si prendemos la parrilla o se viene el agua. Vamos a ver. Bueno, mucho tema tenemos hoy. Hay algunos que, por supuesto, los venimos marcando ya desde el comienzo de la semana. Algunos los vamos a tratar más en profundidad, por supuesto, como tiene que ver con la inflación, que hoy se va a dar a conocer. Ayer estuvimos hablando con un especialista que nos contaba más o menos por dónde podía llegar a ir lo de hoy y por dónde va a pasar lo del resto del año, que también es preocupante e es importante, por supuesto. Tenemos incendios en Chubut, grave, es una situación que se está complicando y que lamentablemente se repite además, así que vamos a estar tratando el tema en profundidad en un ratito. Por supuesto, también tenemos a nuestros especialistas, tenemos a Leo Despósito, que nos va a contar, como todos los jueves, a partir de ya hace una o dos semanas, que él estaba feliz porque lo podía volver a hacer, cuáles son los estrenos y nos va a contar ¿qué le parecen? Porque si a él le parecen bien, a nosotros también. Por eso está acá, porque es el número uno y nos va, sabemos que nos va a contar la verdad, nos va a contar la justa para ver si conviene o no hacer la inversión de ir al cine, que a mí es una de las salidas que por lo menos más me gusta. Por supuesto, tenemos también a Fer Cicuti, que se está preparando ya para Japón. Se nos va, si todo sale bien, por supuesto, se nos va a Tokio a cubrir los juegos para Teis Sport, que es donde él labura. Y nos va a contar algunos detalles de cómo se está preparando el COI, por ejemplo, y algunas otras cuestiones que nos va a comentar después. Además tenemos, por supuesto, él está empeñado en hablarme de lo que va a pasar el domingo, que prefiero ni mencionarlo, pero él tiene ganas de hablar de eso, tal vez, ojalá que no, veremos cómo se levanta hoy. Tenemos también, por supuesto, a Mariana Leiva, nuestra especialista en finanzas, que habíamos quedado ayer, que además de hablar, por supuesto, de todo lo que son los mercados de hoy, nos va a estar marcando cómo está prevista la agenda del ministro de Economía, Martín Guzmán, para los próximos días, porque va a viajar a reunirse en Washington con los directivos del Fondo Monetario. Viaje y tema muy importante, porque tiene que ver con la situación o el escenario que le va a quedar planteado a la Argentina, dependiendo de si se firma y si se firma cuándo, o si no se firma directamente, cosa que para muchos especialistas sería bastante, bastante grave. Y por supuesto también tenemos a Ale Groba, nuestra especialista en campo, que también nos va a estar contando varias cuestiones muy interesantes, como siempre, que tienen que ver con el agro, que es donde ella se mueve, y muy bien, por supuesto. Así que varios temas tenemos hoy, Hurtak. Son las 18. Sí, te cuento algo más. Hoy vamos a hacer, como siempre, aquí en Las Claves de la Mañana, la temática musical. Hoy gira en torno a los 100 años del nacimiento de un creador, de un compositor de tango. Estamos hablando de Astor Piazzolla. Exacto. Polémico, grande, muy grande, pero polémico también por él, porque era un personaje polémico, y por su música, que hizo una suerte de grieta en su momento entre los más ortodoxos del tango y los que no
los que no, los que querían y les gustaba que se fuera también buscando alguna variable. Bueno, vamos a las auspiciantes y venimos, dale. En PAE trabajamos de forma segura y abastecemos de petróleo, gas y combustibles al país para que siga en marcha. Pan American Energy. Energía responsable hoy más que siempre. Ahorrar energía es responsabilidad de todos. Por ello, desde Naturgy te acercamos recomendaciones para hacer un uso más eficiente del gas natural y de esa forma puedas reducir tu consumo. Así, procura calefaccionar solo los ambientes donde haya gente y a una temperatura razonable. Utilizar el agua caliente solo cuando sea necesario y a la temperatura justa. Naturgy, cuidemos lo bueno, cuidemos el gas. Más consejos en www.naturgy.com.ar y seguinos en nuestras redes sociales. Somos Genelia. Somos número uno en energías renovables en Argentina. Porque generamos más del 30% de la energía eólica nacional. Porque operamos 7 parques eólicos y un parque solar. Porque nuestra energía es limpia. El futuro ya es presente. Genelia. En constante generación. Escobar previene coronavirus. Lavate las manos frecuentemente. Evita el contacto directo. Al toser o estornudar, cubrite la nariz y la boca con el pliegue del codo. Ventila los ambientes cerrados. Desinfecta los objetos y las superficies de contacto. Ante dudas y consultas, comunicate al 103 o al WhatsApp 11 35 54 68 25. Escobar Municipio. Ariel Suharchuk, Intendente. Flow es para vos, para vos y para vos. Si tenés cablevisión, la aplicación de Flow es gratis. Descárgate la app y disfruta Flow desde tu celular, tablet o compu. Flow. Los octavos de final de la UEFA Champions League están en ESPN. No te pierdas los cruces entre los mejores equipos de Europa en su camino a Estambul, porque el mejor fútbol del mundo está en ESPN. Ahora con Modo y la App Galicia podés manejar tu dinero de manera más simple desde donde estés. Porque podés enviar dinero a tus contactos del celu, pagar en comercios con código QR y pedirle a cualquiera de tus contactos que te envíe dinero. Bajate la app y tené a mano todo lo que usás. Con Modo y la App Galicia podés hacer cada vez más. Cartera de consumo solo para clientes habilitados en la App Galicia. Puede requerir conexión a internet o datos móviles a cargo del cliente. Modo es propiedad de Play Digital, Sociedad Anónima. Más info en bancogalicia.com. Este verano viví la costa de Vicente López como si fuera la primera vez. Venía a hacer deporte al aire libre, a pasear, a juntarte con amigos y amigas, a andar en skate o rollers. Venía a hacer lo que más te guste. Vivila, es tuya. Si sos Movistar, tenés Movistar Play, que ahora tiene lo mejor de la televisión, con un pack de 97 canales de televisión HD por solo 790 pesos, sin necesidad de cables ni instalaciones. Descarga la app Movistar Play y activalo. Los que somos Movistar, tenemos más. Válido en Argentina del 1 al 31 de marzo del 2021. El precio incluye 50% de descuento. Más info en movistar.com.ar. Separar lo imprescindible de lo importante. Lo indispensable de lo necesario. Para entender la realidad en su real dimensión. Con esa premisa, Matías Bonelli y su equipo te explican las claves de la mañana. En Ecomedios AM1220. Muy bien, 10 y 12, y como todas las mañanas es el momento de contarles cuáles son las claves, por dónde está pasando la mañana, por dónde está arrancando el día, más allá de que, por supuesto, para muchos, como digo, siempre arrancó bastante más temprano, pero ya con el día más avanzado podemos ver más claramente cuáles son las cuestiones que están pasando. Hay algo importante, ayer lo mencionaba ayer, y tiene que ver con el crecimiento de casos en Brasil. Realmente la situación que se está viendo ahí es muy importante, no solo por el crecimiento de casos, sino también por la situación sanitaria que se está viviendo. Hay hospitales que ya no están dando abasto, y una de las medidas que se suponía que podía llegar a tomar el gobierno nacional era el cierre de la frontera con Brasil, algo que ya ocurrió en otro momento y que, como se está volviendo a generar una situación compleja en cuanto a lo sanitario y lo que eso podría llegar a generar en la Argentina respecto del tránsito entre la Argentina y Brasil, estaba la posibilidad de que se cerrara la frontera con Brasil, como decía recién.
Hasta el momento, el gobierno no tiene definido hacerlo. De hecho, el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, dijo que por el momento no lo van a hacer. Las restricciones que se mantienen vigentes son las que están hasta ahora, es decir, las que ya conocemos y las que estamos viendo desde hace tiempo, pero que en este momento no se está analizando el cierre de la frontera con Brasil. Yo quiero suponer que en algún momento, si la situación recrudece o si el tránsito entre ambos países sigue creciendo, vamos a tener que pensar en algo así, porque, insisto, la situación en Brasil es muy compleja. Sabemos que Jair Bolsonaro, el presidente brasileño, nunca se ocupó demasiado de la pandemia, nunca le dio demasiada importancia al cuidado, es más, hasta trató de idiotas o algo por el estilo, a quienes sí se cuidaban, a quienes sí hacían la cuarentena. Entonces tampoco se puede esperar mucho a partir de ahí. Veremos, insisto, cómo sigue. Ayer dije que se podía llegar a dar esta situación. Veremos cómo sigue, porque no debería extrañar que se cierre directamente con la frontera con Brasil, más allá de que en este momento no sea un tema que esté en la agenda. Otro dato importante, lo tocamos ayer y hoy se va a conocer el índice de precios a consumidor de febrero. Las estimaciones privadas, por supuesto, hablan de un 3,5%, desde el 4% de marzo, con lo que ya estaría acumulando en solo dos meses un 7,5%. Febrero suele ser un mes bajo en relación a los otros meses. Habrá que ver qué es lo que termina ocurriendo, sobre todo con marzo, para donde se espera que podamos volver a estar cerca de un 4%, como ocurrió en enero. Y para el resto del año no se habla de menos de un 3%, por lo menos hoy. Después en la Argentina, por supuesto, todo va variando. Y la gran pregunta es, ¿cómo hacemos para cumplir con el 29% que está establecido en el presupuesto oficial? Situación muy compleja si se tiene en cuenta todo lo que queda atado al tema inflacionario. Y por último, lo decíamos al principio, el tema de los incendios en el sur. Hay muchos focos, la situación está realmente compleja, sobre todo en algunas localidades como El Hoyo, Lago Puelo, el Maitén, el Paraje Las Golondrinas. Realmente se están dando situaciones muy complejas, casas que ya se perdieron, gente que ya perdió absolutamente todo, y entonces hay que ver cómo se está manejando la situación allí, porque está realmente complicado. En El Hoyo, por ejemplo, hay más o menos 200 evacuados, y bueno, esperemos que esto no siga así, porque no es nuevo, digo, hace poco que tuvimos. En el Bolsón, también ahí muy cerquita, claro. Alrededor de 250 viviendas son las que se prendieron fuego y que se perdieron, y alrededor de unas 15 personas aún se encuentran desaparecidas. Bien. ¿Vamos a una entrevista? Sí, dale. Los protagonistas son aquellos que hacen la noticia. Por eso en Las Claves de la Mañana vamos directo a la fuente, donde surge la información. Estamos conectados con... Y estamos conectados con José Massey, director de Defensa Civil de la provincia de Chubut. Massey, ¿qué tal? Matías Bonelli. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un gusto. Bueno, ¿cómo está la situación ahí? Nosotros recién estábamos hablando de cómo estaba empezando a avanzar el fuego, sobre todo en algunas localidades, como El Hoyo, Lago Puelo, el Maitén, Las Golondrinas. ¿Cómo está ahora la situación? Bueno, ahora las condiciones meteorológicas están modificándose un poco, está empezando a salir el sol. Si bien todavía no tenemos la temperatura, probaban hasta mañana viernes un tanto fresca, que eso favorece las casi 18 horas de precipitaciones que tuvimos. Claro. Los focos que hay algunos focos activos, pero no tienen mucha actividad. Hace una hora más o menos esta meteorología permitió que empecemos a trabajar otra vez con medios aéreos. En el Maitén estamos trabajando con un helicóptero, pero lo que es en sí, los focos no están con mucha actividad, favorecidos por las condiciones meteorológicas que venimos teniendo. ¿Hubo lluvia los últimos días?
Hubo lluvias, a ver, lo que ayudó en un 95% la situación fue la lluvia, las precipitaciones de ayer a la una de la madrugada, que el incendio en el hoyo se declara a las 18 y moneditas, a una de la mañana empezó a llover, por suerte. O sea, fue de un periodo muy corto, con un comportamiento extremo del fuego, lo que provocó semejante daño. Claro. ¿Y hoy la situación más compleja, dónde la ven? ¿Qué localidades? Y, a ver, es un incendio que abarcó mucha cantidad de hectáreas que todavía no tenemos una evaluación precisa, porque estábamos abocados a la evaluación del recurso de las estructuras, todas las casas que estuvieron afectadas. Pero bueno, por ahora es como le digo, uno tiene un panorama de alguna columna que se ve en las montañas con baja actividad. Los brigadistas del Servicio Provincial y del Servicio Nacional de Manejo del Fuego están trabajando junto con bomberos voluntarios y con la Brigada de Parques Nacionales. Claro. Así que por ahora está ahí, está expectante, estamos esperando, y estas condiciones meteorológicas nos permiten trabajar por lo menos entre hoy y mañana bien, y bueno, a partir del sábado ya la temperatura empezaría a elevar un poco y ahí puede ser que algún foco tenga mayor actividad. Claro. ¿No hay lluvias previstas para los próximos días? Que es la gran salvación, no. La lluvia, ¿no? Por supuesto. Sí, una lluvia abundante. Pero bueno, el tipo de combustible que se está quemando genera una brasa de temperatura que las 18 horas de precipitaciones que tuvieron no alcanzan para bajar esa temperatura y extinguirlo. Claro. Así que hay algunos puntos que se mantienen activos. ¿Cuántas hectáreas tiene la superficie que es afectada por el fuego? Todavía no hemos podido hacer una evaluación de la parte entre Golondrinas, Pueblo y El Hoyo. En Maitén estimamos que unas 8.000 van quemadas. Sí. Todavía de esta zona solo Maitén. Sí. Claro. ¿Se sabe el inicio a qué se debió? A ver, es muy difícil determinarlo. Lo que pasó fue que en muy pocas horas, 3 horas, se generaron 5 diferentes, con mucha cantidad de focos diferentes. Sí. Si bien había mucho viento, que había un viento constante de 70 kilómetros más o menos, con ráfagas que superaban los 90, uno veía las pavesas encendidas que volaban y caían y generaban focos secundarios. Sí. Es difícil de determinar qué es lo que pasó. En ese momento teníamos la sensación como que se estaba, como que lo estaban prendiendo. Pero bueno, también lo que vivimos fue como una tormenta de fuego. En el día prendiendo de sí, ayer, antes de ayer, el subjefe de policía de provincia y el director de seguridad me mostraban un par de videos en la causa, donde 2 focos en Alto Golondrín, en la parte de Golondrinas, se generaron por fallas en la red eléctrica, uno en un generador que estaba chispeando, y alguien que estaba ahí empezó a grabarlo, bueno, generó un poco abajo, inmediatamente agarró un pinar y se propagó. Y después otro foco, también una situación parecida, 2 cables que se tocaron generaron chispa y generaron... toda esta situación de sequía y de muy baja humedad relativa en ambiente ha puesto la vegetación, la ha transformado en un combustible muy disponible que cualquier cosa es foco ígneo. Claro. Lo que queda por resolver toda la otra cantidad de focos que se generaron simultáneamente. Bueno, estará trabajando. Sí, porque lo raro es tanto foco simultáneo, ¿no? Entiendo lo de la red eléctrica y demás, pero son varios focos, como que demasiada falla eléctrica tremendo. Debería ser. Fue tremendo y en muy poco tiempo. A todos nos sorprendió, pero bueno, vamos a ver qué resulta de la investigación. Sí. Todo lo que la gente puede aportar. Hoy, por suerte, todo el mundo tiene un teléfono celular que puede grabar, sacar una foto. Sí. Eso es un aporte importantísimo. La mayoría de las situaciones de este tipo que se da tienen que ver con intencional directamente, gente que va a aprender... O algún estúpido que deja mal apagado el asado o algo por el estilo, como pasó la última vez, entiendo, ¿no?
Y sí, realmente es así, siempre sí. Es por negligencia, sí. O por una colilla de cigarrillos, claro. O por una latita de gaseosa que genera un reflejo que el pasto, o sea, toda la gaseosa es combustible, es nafta, claro. Es un combustible que está tan seco que inmediatamente arde, un vidrio hace un efecto lupa, lo enciende, o como decía usted, un asado mal apagado, sí. O que creen que lo apagaron con tierra, claro. Eso sigue generando temperatura y en cualquier momento provoca un desastre, como lo que pasó acá, un desastre. Es un desastre, sí, sí, realmente. ¿Y sí, intención sí. Directamente hay algunas veces o lo menos? ¿Cómo? ¿Intencionalidad hay generalmente o lo menos? ¿Intencionalidad? Sí, intencionalidad de ir, voy a aprender esto porque, no sé, lo que sea. Y es lo que se está determinando. A ver, En general, digo, no en este caso en particular. Sí, por ahí hay gente que lo hace, sí, por ahí hay gente que lo hace. Bueno, la ley que se promulgó el año pasado, no se pueden explotar las superficies, los terrenos incendiados así de bosque, de parque nativo, me parece bueno, porque también había esas situaciones que por explotar terrenos, claro. Generaban un incendio forestal, claro. Es una situación compleja, sí, es claro. Una situación muy compleja. Y hay que apelar a la responsabilidad de todos, pero bueno, claro. Pues, cuidarnos de una pandemia. Más hay muchos casos de gente que perdió absolutamente todo, ¿no? ¿Cómo están manejando esa situación? ¿Qué se está haciendo? Eso sí, es tremendo. Es tremendo. Tenemos más o menos, hemos hecho un relevamiento de algo más de 200 casas que se han perdido por completo, sí. Estamos evaluando las que están en daños parciales, porque bueno, al principio nos abocamos a tratar de identificar si había víctimas fatales, claro. Que por suerte, a pesar de toda la gravedad de todo lo que se sufrió, estamos casi en una situación milagrosa de que no ha habido víctimas fatales, claro. Tenemos un solo, hay algunos datos que quiero corregir, uh-huh. Tenemos un solo desaparecido, ajá. Un solo desaparecido que es de la localidad de Maitén, sí. Es un señor de un puesto rural que se quemó todo, inclusive se quemaron algunos animales, pero faltan un par de caballos y un recado, que es el elemento que se utiliza para cabalgar. Claro. Eso nos da la pauta de que el hombre se puede haber ido a caballo. Claro. Ahora, claro. En estos momentos, está despegando un helicóptero del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, sí. Con personal de policía de Maitén, porque avistamos en un cerro en Maitén un foco ígneo que ellos consideran que es intencional, que capaz que esta persona está haciendo señas, así que ahora está despegando el helicóptero, ajá. Y se va a hacer un sobrevuelo para ver si es él. Pero es la única persona que está desaparecida, no tenemos más reportes de desaparición. Bien. No hay 15 desaparecidos, claro. La situación no generó desaparecidos. Ajá. Por ahí hubo confusión con los autuados, entendemos al principio, porque siempre se manejó una hipótesis de 12 desaparecidos, sí. Pero jamás tuvimos a nadie que viniera a reclamar por otra persona, claro. ¿Se entiende? Bien. ¿Cómo está el tema de cobro de los brigadistas? Porque se decía que estaban con alguna demora de hace unos meses. Bueno, la situación de la provincia es compleja, hay un atraso en alguna planta de hasta 2 meses y en otro personal 1 mes, ajá. Pero sí, hay atraso. O sea, que algunos están trabajando hoy sin estar cobrando. Sí, con un atraso, el sí, atraso sí, sí. Se generó el año pasado en enero, febrero, creo que fue que no se cobró y bueno, ahora... Si bien ahí ya está encadenado, todos los meses se cobra, pero sigue habiendo un atraso. Bien, perfecto. Massey, muchísimas gracias. No, por favor, ustedes. Era José Massey, director de Defensa Civil de la provincia de Chubut. 10:27, vamos a la tanda y venimos. Elegí las clases que quieras.
Plan de fortalecimiento de la seguridad en la provincia de Buenos Aires. Incorporación de efectivos policiales. Nuevos móviles. Despliegue de fuerzas federales. Nuevas unidades penitenciarias. Botones antipánico. Cámaras y paradas seguras. Más inversión para cuidarte. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Gustavo Menéndez. El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua. Para prevenirlo, eliminá, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lavá el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellena con arena los portamacetas. Desmalezá jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. Matías Bonelli, Joaquín Mujica Díaz, Alejandra Groba, Fernando Cicuti, Leonardo Despósito, Mariana Leiva. Las claves de la mañana, lunes a viernes, de 10 a 12 en Ecomedios, AM1220. Diez y media de la mañana, Matías Bonelli, momento de hablar del tránsito. Te cuento cómo están las rutas, cómo están los accesos, cómo están los servicios en la ciudad de Buenos Aires. Avenida 9 de Julio, parece ser noticia porque no hay cortes hoy en la 9 de Julio. Es noticia, esa es la noticia, noticia, sí. A lo que estamos acostumbrados todos los días. Con tránsito normal, la 9 de Julio, sin cortes por el momento, vamos a decir, porque de un momento para el otro viene una manifestación, una marcha. Siempre esas cosas son por el momento. Se mantiene entonces una protesta a la altura de Moreno sobre la plazoleta, pero esto no afecta a la circulación de los vehículos. Por otra parte, organizaciones vecinales reclaman por la reincorporación de 33 trabajadores del programa Veredas Limpias del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, a los que no le fueron renovados sus contratos. Están acampando en Diagonal Norte entre San Martín y Florida. Hace algunas horas, tránsito con algunas demoras en General Paz y Autopista Richeri, retiran una moto que para habilitar en instantes la circulación mano al Riachuelo. Recordemos que hubo un accidente fatal en ese lugar con una moto que su conductor perdió la vida. Tenemos más noticias que tienen que ver con el tránsito. Ya te dijimos lo que está pasando en General Paz. Esto fue hace algunas horas, nada más. Los trenes, subtes y premetro, por el momento, circulan con total normalidad. Bueno, hoy es un día mejor de los que veníamos teniendo, ¿no? Sí, en materia de tránsito, circulación. Después va a haber algunas marchas y cortes, no acá en el centro, sino en otro lado. Después me vas a contar bien eso. ¿Vamos a la música? Vamos a la música, porque hoy, como lo dijimos al principio, se cumplen 100 años del nacimiento de este grande de la música ciudadana. Estamos hablando de Astor Piazzolla, que vamos a decir, bueno, hoy se reabre el Teatro Colón, entre otras cosas. Vamos a ir comentándoles de a poco a lo largo de todo el programa lo que se va a ir dando, distintos homenajes y recuerdos de este gran compositor, polémico, discutido, incomprendido, tal vez. No solo es el músico de tango más célebre en el mundo, sino un compositor admirado por intérpretes y creadores de todos los géneros en el mundo. Aquí, una muestra de su talento en las claves de la mañana, el señor Astor Pantaleón Piazzolla. Thank you.
Matías Bonelli, Joaquín Mujica Díaz, Alejandra Groba, Fernando Cicuti, Leonardo Despósito, Mariana Leiva. Las claves de la mañana, lunes a viernes, de 10 a 12 en Ecomedios, AM1220. Muy bien, y a las 10 y 39 ya prácticamente, según el reloj que tenemos acá en el estudio, es el turno de Ale Groba. Con más de 100 años en el mercado, Ledesma es líder en los negocios de azúcar y papel. Además, produce frutas, jugos, carne, granos, alcohol y bioetanol. Ledesma, una empresa con ingenio argentino. El campo evoluciona, Galicia Rural también. Con nuestra plataforma podés acceder a la mejor financiación para la compra de hacienda e insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Los proveedores del agro ingresan la compra en la plataforma y vos la aprobás en Office Banking o la app. Conoce más en BancoGalicia.com. Llegó el turno del agro, llegó el turno de Ale Groba. ¿Cómo estás? Ale Groba. Te escucho medio lejos, perdón. Ahí estoy más cerca, me acerco ahí, a ver. Ahí mejor. Ahí me acerqué. ¿Ahora me escuchas mejor? Sí, bien. Mucho mejor. Bueno, ¿cómo estás? Bien. Bueno, ¿qué está pasando? Bien, pero ayer hablábamos de que no íbamos a hablar del clima todavía. Sí. Y salió una estimación de la Bolsa de Comercio de Rosario, que es una de las fuentes más fiables y que todo el mundo mira, y ya están midiendo los impactos. Ajá. O sea, es que a fin de enero ellos preveían que a principios de febrero, después de unas lluvias que hubo ahí al comienzo de febrero, habían aumentado la estimación que tenían de cosecha de soja de 47 millones de toneladas a 49 millones de toneladas. O sea, era un aumento de 2 millones de toneladas más por el agua que había venido en febrero, medio inesperada, porque se preveía que comenzaba un año que llaman niña, ¿no? El ciclo de seco. Sí. Sin embargo, lo que siguió de febrero, que fue muy poca agua, con muy altas temperaturas además, que lo que hace es que se te evapore el agua que estaba contenida en el suelo, hicieron que ahora estén calculando que se van a perder 4 millones de toneladas respecto de esa última estimación. Claro. Esas 4 millones de toneladas de soja las calculan en 1.320 millones de dólares. Ah, muchísimo. Brutos que no van a entrar al país por estas pérdidas, ¿no? Claro. O sea, está el problema, por un lado, del productor que pierde todo, y está por otro lado el problema del país, las divisas y las exportaciones, ¿no? Sí. Ahí había una estimación de Juan Manuel Garzón en el Diario de la Nación de que calcula él que por cada millón de toneladas de soja al Estado se le escapan 170 millones de dólares de retenciones, solamente de retenciones. Después están los otros impuestos. Sí, está bien eso decir, porque los impuestos que tiene que pagar son muchísimos. Claro, pero solo de retenciones que se las capturan ahí al momento de exportar. Ahí no hay forma de eludir ni nada. Sí. Por cada millón de toneladas son 170 millones menos de dólares de retenciones, más allá de lo que caen las exportaciones y el ingreso de divisas, ¿no? Decían algunos consultores que hay lugares donde llovió la mitad del promedio de los últimos años. Es nada, falta muchísima agua y hay 850 mil hectáreas, en gran parte con soja de segunda, algunas con maíz también, ¿no? Pero la soja de segunda es la que no, en el ciclo, en la campaña anual, la plantas detrás del trigo. O sea, se trigo en invierno y luego soja en verano y por eso se planta un poquito más tarde. Bueno, esa soja se cree que está muy afectada y, bueno, es triste, ¿no? De todos modos. Sí, triste y es complicado también desde lo económico. Muy complicado y como Argentina es formador de precios, porque exporta mucho del complejo oleaginoso y entonces si Argentina produce poco, sube el precio internacional. Claro. Con lo cual, ¿cuál va a ser la pérdida en números estricta? Todavía no se sabe, porque es una conjugación de cómo le va a los otros países, cómo le va a Argentina, qué pasa con el precio, oferta y demanda. Claro. Pero lo cierto es que hay 4 millones de toneladas que ya las dan medio por pérdida. Tiene que ver con hectáreas que se perdieron del todo y con rendimientos que se acotaron, ¿no? Claro.
le metiste todo el fertilizante, esperabas una soja bárbara, una semilla buenísima, y la sequía va a hacer que tengas una cosecha pobre. Claro. ¿No? O sea, no siempre es pérdida total. Lo más tremendo es que no es recuperable, no es que decís, bueno, estas botellas no las hago ahora, las hago mañana, las hago pasado. Ya es no, lo que perdiste, lo perdiste, y lo que no cosechaste, no cosechaste. Lo que ya se arruinó, digamos, ya no tiene, o sea, va a haber, pues te digo, campos donde no se saque casi nada, otros donde se saque, pero mucho menos, con peor calidad también, porque la semilla que sacás, todas las cuestiones climáticas y demás afectan el aceite y la harina que traen, ¿no? Claro. Entonces, es digamos, parte de los riesgos que tiene siempre el campo, claro. Porque estos ya no son los adicionales de los riesgos políticos. Sí, que son a veces peores, sí. Por eso a mí me parece que producir a cielo abierto, o sea, es de un espíritu, sí, claro. Digamos, de riesgo y de... Sí. No sé, hay que animarse. ¿Y cómo, tenés idea cómo son las previsiones climáticas para lo que viene? Digo, ¿hay forma de solucionar esto o ya está perdido? Hasta no me arriesgaría, digamos. Por zonas hay lluvias, pero no sé si en la zona núcleo, que es donde se produce la mayoría de del maíz, sobre todo, y la soja, que es el norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe, sur de Córdoba, digamos, ese es el área, es una de las áreas mejores del mundo para producir, no solo mejores de la Argentina, y esta es la que está más afectada. Por lo que vi de esta semana, se esperaban lluvias, pero más hacia el norte, no tanto en la zona más oleaginosa y cerealera. Claro, o sea, así que... Con una lluvia, ponele que llegue, no lo sabemos, podría darse una mejora, pero ya no recuperar lo que hubiera sido con un clima realmente beneficioso, ¿no? Me da la sensación de que no, si ya la bolsa lo escribe, este panorama, porque la duda más que nada aparece a nivel de precios, ¿no? Claro. Si los precios suben, aunque coseche menos, vas a tener buenos niveles de exportaciones. Sí, el tema es el grano que haya. Claro, eso ahí ya digamos, es está limitado, cosa. Me parece. Sí, sí, sí. Bueno. Ale, mil gracias, No, por favor. Ale Groba, nuestra especialista en campo, en agro. Vamos a despedirla. Con más de 100 años en el mercado, Ledesma es líder en los negocios de azúcar y papel. Además, produce frutas, jugos, carne, granos, alcohol y bioetanol. Ledesma, una empresa con ingenio argentino. El campo evoluciona, Galicia Rural también. Con nuestra plataforma podés acceder a la mejor financiación para la compra de hacienda e insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Los proveedores del agro ingresan la compra en la plataforma y vos la aprobás en Office Banking o la app. Conoce más en BancoGalicia.com. Cada tema necesita una voz autorizada para explicar lo que sucede. La información con firma de autor en Las Claves de la Mañana. Muy bien, 10:47 y es momento de hablar con Vanessa Martín Silva, periodista del diario Diálogos do Sul. Vanessa, hola, Matías Bonelli. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Bien, gracias por estar ahí, gracias por el contacto. No, por favor, es un placer. Bueno, igualmente. Vanessa, dos temas tenemos para hablar con vos de Brasil. Uno, el tema Lula, su mejora en la situación judicial que le va a permitir a él volver, si quiere, a formar parte de las elecciones, de presentarse como candidato a presidente nuevamente. Y el otro, por supuesto, es el tema relacionado con la salud, coronavirus, la situación de los hospitales. Empecemos por Lula, si te parece. ¿Qué entendés vos? ¿Cómo está parado hoy Lula en caso de que definitivamente se llegara a presentar a elecciones? Bien, bueno, buenos días a todos. Como dije, un placer estar aquí con ustedes. Gracias. Bien, el tema de Lula es muy interesante porque en una semana antes, nadie, siquiera Lula mismo, podría imaginar que
estaría apto a concurrir a elecciones en 2022 o cuando sea. Sí. ¿Qué pasó? Un ministro solo decidió que la que Curitiba, donde actuaba el ex juez Sergio Moro, no era competente para juzgar a las cuestiones de Lula, porque ahí solamente se juzgaban los temas de Petrobras, y los temas de Lula no tenían nada que ver con Petrobras. Era obvio, en verdad. Era lo que Lula estaba hablando desde 2016. Sí. Bien, entonces, con esa decisión, cortando un poco con esa decisión, lo que pasa es que Lula está apto a concurrir en 2022. Ayer tuvimos una conferencia de prensa y un discurso de Lula que duró más de 2 horas, pero muy importante, muy bueno, muy político, muy marcado con Bolsonaro. Y en ese discurso, además de que Lula habló literalmente que no es candidato en 2022, porque, bueno, hay un proceso largo hasta 2022, sí. Está obvio también que sí es candidato en 2022. Claro. Y eso va a ser es un terremoto político, sí, en Brasil, claro. Porque se cambia todo. Cambia todo para el resto y también para Bolsonaro, que hoy no tiene un gran nivel de aceptación, ¿no? Exacto, hay dos temas ahí, sí. Porque uno es que la popularidad de Bolsonaro se está bajando mucho, entonces hay encuestas que ya señalan que está como de 25 hasta 30, yo sé que es mucho, sí, pero sí, así es, sí. Y estaba como 35, o sea, ya está bajando, y ahora estamos en un momento, bueno, vamos a ingresar en ese tema de la pandemia, pero sí. Estamos en el momento peor de la historia, de lo que es posible, San Paulo está colapsada, eso va a rebajar todavía más. Aún más la popularidad de Bolsonaro. Que nunca tuvo gran nivel de popularidad, ¿no? ¿Perdón? ¿Nunca tuvo gran nivel de popularidad o cuando asumió sí tenía buen nivel? No, nunca. Nunca ha pasado de los 50%. Incluso en las elecciones mismas no ganó con la mayoría de los votos. Claro. Si sumáramos los de Haddad y los que no votaron, era más que Bolsonaro. Claro. Bien. El otro tema importante de eso es que cuando Lula hace un embate directo con Bolsonaro en ese discurso, con un discurso político, Bolsonaro, perdónenme, pero Bolsonaro no logra articular una frase, no logra concatenar un pensamiento complejo. Claro. Es lamentable lo que pasa. Lula lo pone ahora en una situación que hay que contestar. Bolsonaro es obligado ahora a contestar a Lula. Claro. Porque mira que polarizamos, aquí llamamos así, la prensa llama así, es un tema malo, me parece, pero es así. Hablamos de la polarización, creo que en Argentina se habla de la brecha, de la... Que, bueno, sí, la grieta. Exacto. Sí. La grieta, sí. Pero, o sea, ahora tenemos... dos personas, dos personajes. Y Lula habló muy largamente, de una manera muy dura al respecto de la pandemia. Claro. Lo que cambió, Bolsonaro apareció más tarde, no habló de Lula, nada, pero estaba con mascarillas. Claro. Habló que la arma más importante que tenemos ahora es el coronavirus. Sí. ¿Eso por qué? Porque Lula habló muy duro, diciendo, mira, no queremos armas, ¿para qué vamos a querer armas? Los que quieren armas son los parapoliciales de Bolsonaro. Claro. Nosotros lo que queremos es vacuna. Entonces Bolsonaro ya cambia ahí el discurso, ya cambia la postura, la posición, y para todos brasileños, eso es muy bueno. Claro, sí, sí. ¿Hoy qué nivel de aceptación tiene Lula? Digo, si se presentara hoy, ¿ganaría fácil? ¿Lo tendría más complicado? Lamentablemente no estoy con los números Está bien, de aquí. Pero tiene un buen nivel de aceptación. La última encuesta, sí. Sí, pero la última encuesta que salió, una encuestadora muy competente, muy seria, daba que la popularidad de Lula está en la casa de los 40 y pico, casi 50, de Bolsonaro está 12 puntos abajo. Claro. Y también se preguntaba si la gente, así como
en que no vota de ninguna parte, llamamos de rejección, no sé si es así en español. Sí. Y la rejección de Bolsonaro es mayor todavía que de Lula. O sea, eso significa que en una segunda vuelta, en un balotaje, si están ahí, Lula gana de Bolsonaro. Ahora, por supuesto, podemos tener otras personas que se presenten. Ahora, es muy probable, si fuera hoy la elección, que Lula ganara de Bolsonaro. Ganaría de Bolsonaro fácil. Sí, claro. No, no sé si fácil. Fácil, no, perdóname. No sé si fácil, pero ganaría a Bolsonaro. Ganaría. Ah, bien, bien. Bueno, ¿y cómo estamos con el tema pandemia? Una situación a la que Bolsonaro siempre, acá decimos, ninguneó, es decir, nunca le dio la importancia que merece y hasta se rió del coronavirus, trató de estúpidos a los que se cuidaban. ¿Cómo está hoy la situación ahí? Sabemos que hay un crecimiento importante de los casos y que los hospitales, algunos por lo menos, están abarrotados. Sí. Mira, hace un año OMS declaró la pandemia mundial, ¿no? Y fue en marzo. Y ahora Brasil es un riesgo mundial a la, a la salud. Mundial. Sí, comprendan eso. ¿Por qué? Porque en ese momento el virus circula libremente. Claro. Aquí nosotros no tenemos testaje masivo, eso es básico. Claro. Vietnam, que es un país pobre, testó masivamente. Venezuela, Cuba, un montón de países pobres, empobrecidos, testaron masivamente la población. Aquí no, no testamos. Claro. Entonces no sabemos quién está asintomático, quién ya tuvo, no sabemos nada. Claro. Ahí ya sería grave el suficiente, pero además de eso, tampoco tenemos medidas de restricción de circulación. Eso es comprobado mundialmente, pero sí, el gobierno Bolsonaro es negacionista, niega la ciencia, niega que la Tierra sea redonda, todas esas tonterías. Entonces, se niegan a hacer el lockdown, es urgente el lockdown. Y no es solamente Bolsonaro, es que en San Paulo el gobernador se llama João Dória, es del partido de Fernando Henrique Cardoso, que en su momento fue presidente. Sí. Tampoco impone un lockdown. ¿Por qué? Porque tiene miedo de los sectores de la industria, los sectores del comercio, la gente de plata. Y ahí entonces la gente está como muriendo sin tener acceso a los hospitales, a las camas de tratamiento intensivo. Estamos viendo en San Paulo, y no estoy hablando de Manaus, hay una logística muy compleja para llegar a Manaus, por la floresta y todo, está aislada. Estoy hablando de San Paulo, el centro comercial de Brasil, el centro financiero, económico de Brasil. Sí. Aquí en San Paulo, donde vivo yo, hay sitios, hay ciudades, como si fuera el conurbano de San Paulo, como ahí tienen ustedes en Buenos Aires, el conurbano de San Paulo, hay ya un montón de ciudades donde la gente se está muriendo sin atendimiento. Las colas son de días para llegar a tener el acceso al hospital. Eso es terrible. ¿Y por qué pasa eso? Mira, tenemos ya más de 2.000 personas que se mueren por día. Sí, y ahí se cambian las cepas también, porque ya tenemos, mira, situaciones de personas contagiadas con dos cepas en el mismo momento. Claro. Sí, es realmente complicada la situación y, como te decía antes, nunca se le dio la importancia que debería tener. Ojalá lo puedan revertir, me parece complicado teniendo al frente a una persona que no le da importancia a la pandemia, no le da importancia a la enfermedad, y que evidentemente no está tomando las medidas necesarias, la que está tomando todo el mundo, nadie le pide nada de distinto, digamos, son las medidas que está tomando todo el mundo para poder salir de esto. No lo está haciendo, y a nosotros como vecinos nos preocupa bastante también, más allá de por la situación de ustedes, por supuesto, por lo que puede ser una nueva ola que venga desde Brasil, ¿no? Sí, una tercera ola de Brasil sería terrible para cualquiera. Sí. Ahora, el tema es que solamente con vacunas podríamos revertir, como miramos en Israel. Claro, exacto. Con vacunas lograron revertir. Sí. Pasa que no tenemos vacunas. Eso, ¿cómo está la vacunación? ¿No hay vacunación hoy?
No, hay, pero es muy lenta, es lentísima. En ese ritmo que tenemos ahora, eso va a cambiar, por supuesto, pero ahora tardaríamos casi 3 años para vacunar a la población, claro, imagínense. Claro, claro. Entonces, ¿pero qué está pasando? Algunas ciudades tienen más, otras menos. Claro. En la ciudad donde vive mi mamá, ya están vacunando a la gente de 76, 77 años. Claro. En la mía, donde vivo yo, están en 85, 86. Claro. En el centro de San Paulo están 75, 76. O sea, no es igualitario. El Brasil tiene un historial muy importante de vacunación, porque siempre vacunamos muy bien y mucho y rápido. Pero ¿qué pasó? Eso es un programa federal, no puede ser un programa municipal, porque si yo estoy vacunado, pero mi vecino no está, si él desarrolla otra cepa, yo puedo contaminarme, porque no sabemos si las vacunas son efectivas para las variantes, las cepas nuevas. Entonces, está pasando que unos municipios más ricos o que tienen menos población está vacunando y los otros no. Eso no es efectivo, no podría ser así, pero está en este momento de esa forma. Ojalá, si me permiten, ojalá que eso cambie, por supuesto. Es importante no solamente para Brasil, como dijo, pero para todos, para Latinoamérica, para los vecinos que tienen ahí frontera con Brasil, que son casi todos, menos Ecuador y Chile, y ojalá que cambie algo y que logremos comprar las vacunas, porque la verdad también es que las farmacéuticas no tienen vacuna para eso vender. Eso también es verdad, eso también es cierto, sí. Entonces, bueno, eso es grave también. Claro. Vanessa, muchísimas gracias, estaremos en contacto en otro momento, esperemos que por cuestiones más felices, será hasta la próxima. Gracias. Ojalá. Bien, era Vanessa. Dale, un placer. Gracias, igualmente. Era Vanessa Martín Silva, periodista del diario Diálogo do Sul. 11 de la mañana, vamos, dale, a Javi. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Econoticias. Toda la información al instante. Incendios en Chubut, hay 12 personas desaparecidas y se quemaron 200 viviendas. Si bien la tormenta de la noche de ayer logró apaciguar los dos focos principales del fuego en la comarca andina, todavía hay más de 150 especialistas luchando por las llamas. Los evacuados fueron reubicados entre viviendas de familias, escuelas y ONG. Más información, marcha maradoniana, robos, corridas y tensión en la marcha para pedir justicia. Bajo la consigna, Diego no murió, lo mataron. Los maradoniana se autoconvocaron en el obelisco. Claudia Villafañe, Dalma y Yanina participaron brevemente de la manifestación, pero hubo un desmadre, hubo robos y también muchísima violencia, por lo cual se retiraron a tiempo. Nos vamos con información económica de la jornada, que tiene que ver con el dólar, que se mantiene 20 centavos arriba, y por supuesto con la política también, que Alberto Fernández está demorando la designación de la ministra de Justicia luego de que Marcela Lozardo renunciara. Demora esto por un debate interno con Cristina Kirchner. El presidente y la vicepresidenta buscan un sucesor de Lozardo que les permita avanzar con la reforma judicial. Obviamente Lozardo irá a la UNESCO en París, pero bueno, había en danza varios nombres. Hablamos de Ramiro Gutiérrez, quien parece que es poco probable que continúe en carrera para suceder a Lozardo. Se habla también de el hijo de Carlos Soria, Martín Soria, pero habrá que ver qué es lo que decide el presidente de la Nación. En lo que sucedió con la ministra renunciada, Oscar Parrini, senador y vocero de Cristina Fernández, nunca dejó de rondar el lugar de Lozardo. Y Juan Martín Mena, viceministro de Justicia, jamás reportó a la futura embajadora del UNESCO. Su primera consulta de poder para tomar cualquier decisión siempre estuvo dirigida a la vicepresidenta. Se habla de un tapado. ¿Quién es el tapado? Puede ser una tapada, dijeron en el gobierno. Yo miraría la comisión de Veraldi. Esta es la situación con respecto a quién puede ser el sucesor de la ministra de Justicia, Lucena Giordano, Econoticias. La mejor información pasó por Econoticias, ecomedios.com.
Tengo algo excelente para recomendarte. MGN Salud es una empresa de medicina que te da más servicios, más beneficios y la mejor atención. Anota, llama a MGN Salud al 4629-3351. Podés asociarte ahora y aprovechar tus aportes. Llama al 4629-3351 y asociate a MGN Salud. MGN Salud llegó para cuidarte. Superintendencia de Servicios de Salud, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583, RENEMP número 117924. La provincia de Buenos Aires pone en marcha el plan gratuito y optativo de vacunación contra el COVID. Regístrate en vacunatepba.gba.gov.ar o bájate la app Vacunate PBA. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales, cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior, economía, créditos y legales. Comuníquese al 011-481-65900, 011-481-65900 o enviando un mail a ccibaires@ccibaires.com.ar. Asóciese, los esperamos. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Twitter @ecomedios1220. Seguí todo lo que pasa en Las Claves de la Mañana. En vivo en Twitter @lasclavesecho o reviví todo lo que pasó en Instagram @lasclavesecho. En facebook.com/lasclavesecho y en nuestro canal de YouTube, Las Claves Eco. Bien, 11 y 5. ¿Tenemos clima? ¿Tenemos previsión? ¿Sabemos cómo va a estar? ¿Cómo va a seguir? Ahora en Buenos Aires, 25 grados, 4 décimas la actual temperatura. Para hoy se espera un jueves, como lo decíamos al principio del programa, nublado, con una máxima de 32 grados que llegaremos cerca de las 3 de la tarde, cuando llega la hora pico de la marca máxima de temperatura en Buenos Aires. Por otra parte, para el viernes se prevé una jornada con cielo mayormente nublado a parcialmente nublado y una temperatura que se ubicará en el orden de entre los 20 grados de mínima y los 27 de máxima. No mucho calor para mañana viernes. Bien, a usted le gusta. Ese clima en Buenos Aires. En tanto, te adelanto cómo va a estar el sábado. Está pronosticado cielo parcialmente nublado, vientos del sector noreste rotando al este y una temperatura que irá desde los 19 grados de mínima hasta los 28 de máxima. Lindo fin de semana lo que se espera para, está correcto, para Buenos Aires. ¿Domingo lo mismo? Domingo con marcas similares a las del sábado. Bueno, bien. O sea, se puede hacer asado preclásico, por ejemplo. Sí, si cuenta con lo que sale un asado. Bueno, se junta con amigos, quizás pueden hacer que cada uno se traiga su pedazo de carne. Una vaquita. Cada uno trae lo que come. Claro. ¿Está bien eso o vaquita? ¿Qué sale mejor? ¿Qué cosa? ¿Cada uno se trae su carne o como vaquita? Y si hay alguno que siempre hay algún afortunado que tiene como para poner el asado y después lo repartimos. A menos que vos traete la ensalada, vos traete la bebida, el pan. Sí. ¿Quién pone la casa? La casa para mí te debería contar como que esa persona no pone nada. Debería. Y pone la casa. Bueno, pero después entre todos hacen una limpieza, me imagino. No, el que pone la casa tiene que limpiar también. Sí, debería limpiar. El que pone la casa además debería hacer el asado también. Ah, claro. Yo me acuerdo, mira, en un momento. El dueño de la parrilla es el dueño del asado. Sí, exacto. ¿Sí? Bueno, pero yo tengo amigos que tienen parrilla y la tienen de adorno nomás. Poner unas macetas. Sí, arriba, ¿no? Cuando vas tenés que limpiar la parrilla de tierra y cocinar vos.
Claro, pasa eso. Pero también. ¿Nunca la usás la parrilla? No, solamente cuando venís vos. No, no, además no tenés ni idea ni cómo prender el fuego, viste, un desastre. Así que mejor que esa gente no se haga cargo del asador. Hay un montón de técnicas, para prender el fuego. Muchas, muchas, un muchas. Un día podríamos dedicarnos a hablar del asado. Del asado. En un bloque gastronómico, acá en las claves de la mañana. Podríamos tener un especialista asador que nos explique las distintas técnicas de claro. asado. Y los 10 mandamientos para el asador. También. Que hay, También. No, hablando de eso, cuando tenemos la ventana abierta, el olor asado que viene por las parrillas que tenemos cerca, por los restaurantes, sí. es impresionante. El hambre que me da no se puede creer. Bueno, me estabas contando entonces. Cambiamos un poquito cambiamos, de tema. Cambiamos. Hace un ratito escuchábamos a esta señorita de Brasil. Exacto, la periodista de Brasil. Que nos hablaba, entre otras cosas, del COVID y cómo se está llevando en Brasil, ¿no? Uh-huh. La situación de tantos contagios en Brasil y el accionar de Bolsonaro. En este caso, hablemos un poquito de la Argentina. ¿Qué es lo que pasa en el país? Según un informe, Argentina se encuentra a 812 días de alcanzar lo que se denomina inmunidad de rebaño. Más de 2 años. Más de 2 años. Uh-huh. Así que calculamos si ahora se está vacunando al personal de la salud, al personal de las fuerzas de seguridad, a los adultos mayores, a las personas que están en situación de riesgo. ¿Qué nos queda esperar a nosotros que estamos en la lista común, por decirlo así, ¿no? Uh-huh. Calculamos. Bueno, más de a nosotros en todo caso nos tocará 2 años y medio, 3 años. Sí, suponemos. ¿Transitaremos el COVID nosotros? Si es que el ritmo de vacunación sigue a este nivel, ¿no? Claro. Esperemos que las vacunas vayan llegando con mucha más rapidez. Acordate que se había prometido o se había hablado, no sé si prometido, de una llegada de vacunas de cierto nivel y no llegamos ni al 1%. O sea, estamos en un nivel bajo. Bueno, dijimos 812 días para que el 70% de la población esté vacunada contra el COVID-19. Esto lo informó hoy el servicio Time to Herd, que cada día actualiza acerca del estado de vacunación de todo el mundo, no solamente de la Argentina. Bien, bien. Bueno, habrá que esperar, entonces habrá que tener paciencia. Bueno, y para lo que no tenemos paciencia es para las recomendaciones de cine, que tanto nos gustan. Hoy es jueves, día de estrenos. Jueves, exactamente. Vamos a ver qué nos dice nuestro hombre del espectáculo, Leo Despósito. Vamos. Leo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien, por suerte. De pronto me sentí Gaby Fofoy Miliki con el cómo están ustedes. Pero, claro, me parece que hay una diferencia generacional entre vos y yo que hace que yo recuerde cosas que vos no deberías recordar. No, yo recuerdo. Pasa que nunca me gustó Gaby Fofoy Miliki. Ese es el problema. Mira, yo era recontra fanático. Pero lo que pasa es que de chico fui fanático de prácticamente todo. O sea que, digamos. Está bien. Quedé. Sí, bueno, así quedaste de fanático por el cine y todos sus aledaños. Sí. Hablando de infancia, sí, tenemos la suerte, vos decías, de que hay estrenos de cine. Claro. Hemos vuelto a la vieja rutina de vamos a ver los estrenos. Sí. Medio a lo que hay, ¿no? No es que, bueno, siempre es lo que hay, ¿no? Pero no es que estamos esperando 15 tanques, lo que va saliendo más o menos. Es lo que va saliendo por ahora. Igual la semana que viene ya tenemos un super tanque también, que es Mujer Maravilla, ya hablaremos. Bien. Pero ojo que esta semana que es con altibajos, o sea, tenemos películas muy de relleno y tenemos películas que vale la pena ir a ver. Claro. O sea, y que es más, ahora voy a poner el fundamentalista. Uh-huh. Después de un año entero de ver streaming, volver al cine, vos te das cuenta de que es completamente distinto. Sí, uno siempre dice, bueno, esta película que no tiene efectos especiales la veo en casa. Claro, No. Y lo voy a vamos a destacarlo con uno de los estrenos de esta semana. Sí. Para mí el mejor estreno de la semana es una película alemana que se llama La Audición. Bien. La Audición es una historia, quizá varias veces se llevó a cabo la historia de un alguien que es un maestro de alguien chico y trata de llevarlo a la perfección y lo empuja hacia el límite. Claro. Esa es básicamente el esquema. Es una profesora de violín, de música, descubre un pibe que tiene mucho talento y lo quiere llevar a una audición súper importante y
se obsesiona con eso, tanto que empieza a quebrar sus relaciones familiares, incluso con su marido y con su propio hijo, que es mucho más chico, claro, hasta, bueno, llegar a un grado de tensión máxima. Lo interesante de esa película es que, sin haber un elemento criminal, es una película de suspenso, es un descenso constante en la obsesión y en la locura, es una especie de retrato del fanatismo, ¿no? De manera muy metafórica. Sí. Está perfectamente actuada por la protagonista, se llama Nina Hoss, es una alemana que ganó varios premios por este trabajo. Y la idea, vos la ves en pantalla grande, si la ves en tu pantalla, yo la vi originalmente en la pantalla chiquita, después la vi en pantalla grande. En la pantalla chica decís, che, qué bien que está esta película, bla, 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 y hablas como un entomólogo, ¿no? El crítico de cine como entomólogo, sí, dice, sí, qué bien que está esto, ta, ta, ta. Ahora, cuando la ves en pantalla grande, el rostro del personaje, que nunca es súper histriónico, sino que poco a poco te va llevando a eso, no, no hace demasiados gestos, el ambiente, esa cosa amarronada de los lugares donde trabajan, sí, y donde están los instrumentos musicales y la música y todo lo que te va envolviendo, hace que el efecto sea muy superior. Claro. Entonces, hago propaganda, estas películas hay que verlas en cine, están hechas para eso. Exacto. Y la verdad es que es una película que vale la pena ver. No va a estar, bueno, no sabemos cuánto, ahora no se sabe cuánto va a estar en cartel porque no depende tanto de la recaudación. No. Pero yo diría que se apuren ahí a verlo. Bien. La segunda, esa es la mejor, dijiste. ¿Cuántas estrellas o cómo la calificas? Sí, le vamos a poner 4 estrellitas. 4, si querés. Bien. Vamos a poner 4. ¿La segunda? Hay un estreno. La segunda que hay que vamos ver. Vamos por orden de ranking, ¿no? Obvio. Sí, es Aquelarre, es una película. Es una película española, dirigida por un argentino, que ganó los Goya este último fin de semana, se llevó los premios Goya más importantes. Y es sobre la Inquisición, la Casa de Brujas. Es una revisión histórica de lo que sucedía en el País Vasco en la época de la Inquisición. Es una película de época con elementos de suspenso, pero sobre todo es una película histórica en el mejor sentido del término. Es decir, che, ¿qué pasó en aquel momento? Esto. Pero no está mirado. Es una historia de casa de brujas, ¿no? De una piba a la cual condenan como bruja, tratan de condenarla como bruja y se realiza en varios tiempos. No está mirado como diciendo, che, qué barbaridad. No incurre en ninguno de estos tres lugares comunes. Sí. Qué barbaridad, mirá lo que hacían. B, o una película de terror a puro efecto, o C, qué mundo terrible. Miren, esto es como el mundo de hoy. Claro. No. Trata de entender lo que pasaba y contar una historia y que el espectador saque su conclusión. Claro. Entonces es muy linda de ver, muy linda de ver. Está muy bien actuada. Por ahí anda Daniel Fanego, que como siempre es un genio. Para mí es uno de los mejores actores de cine, sin importar la nacionalidad. Siempre te suma 2 puntos. Es muy, muy, muy linda de ver. Pero sobre todo tiene eso, ¿no? Que vos te metés en ese mundo y tratás de entenderlo para ver por qué las personas hacen lo que hacen o dicen lo que dicen. Entonces, aparte de eso, otra película que vale la pena por el despliegue visual verla en pantalla grande. Así que también, le vamos con 4 estrellitas a Aquelarre, que es un estreno bastante más chico. Bien, ¿tercera? Después, tercero, bueno, vamos con La Noche Mágica. La Noche Mágica es una película de Gastón Portal, es argentina, con Natalia Oreiro, Esteban Biliardi y el protagonista, coprotagonista más importante, que es Diego Peretti. Tiene sus cosas, a ver, en la historia de tiene sus chorro, cosas, ya me da medio que no llega a 3 estrellitas, ¿no? Perfecto no es nada. Yo ya dije, perfecto, no, sobre pero gusto no hay nada escrito, ¿viste? Sí, a mí me gusta el telo y la tele, y es una película horrible. Claro. O sea, ya, como nombre, igual ya suma 2 o 3 puntos el telo y la tele. Sí, ya solo por el nombre. El elenco también, pero bueno, es una película para cuando quieras hablar de corrección política, hay que hablar de esa película. Sí. Bueno, volviendo a La Noche Mágica, es una historia, en realidad es un cuento de Navidad. Sí. Un cuento de Navidad siempre funciona bien. Hay un ladrón que se encuentra con el amante, entrando a una casa de gente de mucho dinero, se encuentra con el amante de la señora y lo pone de su lado, y el robo se transforma mucho cuando aparece la nenita, esto ocurre en Nochebuena, de la pareja a la cual le van a robar, y
todo va en función de tratar de que la nenita tenga la mejor Navidad posible uh-huh. en medio de una situación que podría ser trágica. Uh-huh. Digo, es despareja sí. porque en algún momento la película trata de darte una lección de vida uh-huh. y aparte tiene otro problema, que en algún momento tiene momentos muy tensos y muy incómodos sí. y en otros momentos muy de alegría infantil claro. que no terminan de cuajar. Claro. Eso puede pasar, ¿eh? Uh-huh. Puede pasar que vos tengas muchos tonos en una película, uh-huh. muchos colores diferentes, uh-huh. pero que generen un paisaje armónico. Claro. Acá no es del todo armónico. Uh-huh. La última. Los actores, eso sí. sí. Ah, bien, bueno, por lo menos algo para ver. Puntaje y la última, rápido, Leo. Vamos con tres con esto. Tres. Y la última es la que van a ver los chicos, que es Tom y Jerry, sí. versión mezcla dibujito animado con acción realidad? En vivo. La parte técnica está muy bien. Los personajes tradicionales están más o menos bien, pero le falta esta película. Es hasta previsible que sea la última del ranking, me parece, ¿no? De tu ranking, por lo menos. Y sí, yo sí. te digo que es un 2.5 o 2, claro, ¿no? Claro. Pero ¿sabes sí. cuál es el problema de esta película? Sí. Y te lo dice un amante muy fuerte del dibujo sí. animado. Sí, claro. Le falta, por corrección política, esta película no tiene uh-huh. la violencia, claro. el vértigo o el carácter satírico que realmente claro. tenían los originales Tom y Jerry, aunque trata de tenerlo, pero sí. no puede ofender a nadie. Claro. Entonces se queda a mitad de camino. Claro. Tip, Tom y Jerry siempre fueron los dibujos animados más violentos de claro, la década del 40 sí, totalmente. Hasta el 50. Y está ¿te acordás que la que corría con la escoba sí. a Tom era negra? ¿Está claro, o no? Pero, supuestamente era una doméstica, personal doméstica. Claro. Acá hay una cosa que es muy importante, esto transcurre en una Nueva York de hoy, uh-huh. y respecto de la negra era la dueña del gato. Y claro. era la dueña de la casa, nunca fue una sirvienta. Ah, mira. Eso siempre bueno, se es que está los puesta como dicen... está puesta como otra cosa, porque está con una escoba y con un delantal, o sea, pareciera como que era claro, la claro, porque es una ama de casa negra, claro. es una ama de casa negra de cuando post Segunda Guerra Mundial uh-huh. los negros empezaron a tener su propia casa en los suburbios con la guita que trajeron de la guerra. Ah, interesante. Eso es, todos lo olvidan, sí. pero no, es que tampoco estaba no muy tiene nada de racista, eso es todo lo contrario. Claro, claro, mira. Bueno, interesante. Bueno, 2 estrellas entonces, 2.5 Sí, 2 estrellas. No, dejemos ahí. Bueno. Si encima por 2 estrellas te tenés que bancar a que te coman pochoclo al lado, la verdad que paso, pero bueno. Bueno, con la distancia social igual se huele. Ah, ¿eh? Bueno, sí, es verdad, lo escuchas menos. Es una cosa que acabo de comprobar y no está nada bien. Bien. Bueno, Leo, muchísimas gracias, ¿eh? Hasta mañana. Gracias a ustedes, nos vemos. Bien, Leo Despósito, nuestro especialista de espectáculos. Si sos Movistar, tenés Movistar Play, que ahora tiene lo mejor de la televisión, con un pack de 97 canales de televisión HD por solo $790, sin necesidad de cables ni instalaciones. Descarga la app Movistar Play y activalo. Los que somos Movistar, tenemos más. Válido en Argentina del 1 al 31 de marzo del 2021. El precio incluye 50% de descuento. Más info en movistar.com.ar. Hoy, 11 de marzo, cumpliría 100 años y el Teatro Colón, por ejemplo, reabrió sus puertas tras la pausa provocada por la pandemia y por estos días ofrece una serie de conciertos en colaboración con la Fundación Astor Piazzolla, Sadaic, Aadi y la curaduría artística de Daniel Pipi Piazzolla y Nicolás Groschberg. En el Centro Cultural Kirchner, por ejemplo, hoy a las 19 se inaugura la muestra Piazzolla 100 y a las 21... En el Auditorio Nacional habrá un concierto con numerosas figuras del tango y alrededores, con el que comenzará una serie de recitales que va a durar todo el año. Una persona discutida, polémica, pero dueño de una impronta inigualable. En sus inicios hasta le decían que lo que hacía no era tango. Hoy en el mundo se dice tango y se dice Astor Piazzolla. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese... ¿Qué sé yo? ¿Viste? Salí de tu casa por Arenales, lo de siempre, en la calle y en vos, cuando de repente, de atrás de un árbol, me aparezco yo. Mezcla rara de penúltimo linjera y de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, 2 mediasuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. ¿Te reís? Pero solo vos me ves.
porque los mariquíes me guiñan, los semáforos me dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina me tiran azares. ¡Vení! Que así, medio bailando y medio volando, me saco el melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo... Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. No ves que va la luna rodando por Callao, que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Baila, vení, volá. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos te vi tan triste, vení, volá. Sentí el loco berretín que tengo para vos. Loco, 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 cuando anochezca en tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana vendré con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, 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 como un acróbata demente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad. Ya vas a ver. Salgamos a volar, querida mía, subite a mi ilusión super sport y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor. De vieites nos aplauden, ¡viva, viva! Los locos que inventaron el amor. Y un ángel, y un soldado, y una niña nos dan un valsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda y loco, pero tuyo, qué sé yo. Provoco campanario con la risa y al fin te miro y canto a media voz. Quéreme así, piantao, piantao, piantao. Trépate a esta ternura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca de alondras y volá, volá conmigo ya. Vení, volá, vení. Créeme así, piantao, piantao, piantao. Abrite los amores que vamos a intentar. La mágica locura total de revivir. Vení, volá, vení. La 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 la. ¡Viva! ¡Viva, viva, loco! ¡Loco! ¡Loco! ¡Todos locos! ¡Viva! ¡Loco! ¡Loca ella! En las claves de la mañana por Ecomedios AM 1220 escuchamos en este homenaje a 100 años del nacimiento de Astor Piazzolla, Balada para un loco con el polaco Goyeneche. Ecomedios.com AM 1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de control de las empresas de medicina privada. 0800-227-2583. SSSalud.gov.ar. RNMP 1336. Desde Omint te recuerdan, te aconsejan que no dejes para mañana lo que podés consultar hoy. Accede a una videoconsulta programada con profesionales de las clínicas Basterrica, Del Sol y Santa Isabel desde mi portal clínicas.com.ar. Más información en las redes sociales de las clínicas, por ejemplo, y ahí vas a poder enterarte de todos los detalles. Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia.
ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepaga. 0800-227-2583. SSSalud.gov.ar. RNMP 1336. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. youtube.com/ecomedios1220. Seguí todo lo que pasa en Las Claves de la Mañana. En vivo en Twitter, @lasclavesecho, o reviví todo lo que pasó en Instagram, @lasclavesecho, en facebook.com/lasclavesecho y en nuestro canal de YouTube, Las Claves Echo. Bien, 10:29 exactamente, y es momento de las finanzas, es momento de Mariana Leiva. Juega la selección, juegan los mejores en ESPN. Viñolo, Clos, Latorre, López, Fantino y un equipo que siempre sale a ganar. ESPN es tu pasión, ESPN es fútbol. Mariana Leiva, ¿cómo estás? Buenos días, Matías, ¿cómo estás? Bien, muy bien, por suerte. Bueno, ¿cómo están los mercados hoy? Repasemos las cotizaciones a este momento. El dólar está a 96 pesos con 31, el dólar MEP a 144 con 43, el blue está a 143, bajó un peso la jornada pasada, digamos. Uh-huh. Así que se movió después de tres jornadas sin ningún tipo de variación. Uh-huh. Y entonces cotiza hoy a 143. Y el Merval está subiendo 1,9% y se ubica en las 47.339 unidades. Uh-huh. Así que hasta ahí las cotizaciones para estar informado de los valores de mercado. Bien. Y lo que quería compartir con ustedes, que repasemos un poco, sí, cuál va a ser la agenda del ministro de Economía, Martín Guzmán, para los próximos días. Sí, clave para el fútbol de los próximos días, pero es clave para el resto del año, más o menos. Sí, tal cual. Sí. Vamos a hacer los próximos días e incluso la semana que viene, que claro, ahí tenemos un dato importante para destacar. Bien. Podemos hablar primero que vamos a tratar la agenda de una de las personalidades destacadas para 2021 por uh-huh. el foro de Davos. Uh-huh. Así que bueno, ahí surgió ayer la información de que había este reconocimiento para el ministro de Economía. Uh-huh. Este mismo reconocimiento lo logró el senador Martín Lustó, por ejemplo, como para sí, tener referencias, y el expresidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, uh-huh, también fue destacado como personalidad en algún momento por este foro. Ah. Decíamos entonces, puntos importantes en la agenda de Guzmán. En este momento la preocupación pasa por el tema de la caída que está teniendo, que no tienen piso, la caída de las cotizaciones en los bonos soberanos. Ah. Ya cayeron 35% con respecto a el momento de la renegociación de la deuda el año pasado en agosto. Uh-huh. Entonces, la preocupación pasa por ahí, y con esa preocupación encima está organizando el viaje para negociar con el Fondo Monetario Internacional. Se espera, la fecha que se conoce es que va a llegar a Washington el 20 de marzo. Uh-huh. Y ahí hay distintas cuestiones. Uh-huh. Por un lado, se pretende tener una reunión con Kristalina Georgieva, uh-huh, pero trascendió que las reuniones más técnicas y los avances y las negociaciones que se vayan dando en ese momento van a estar comandadas, uh-huh, si se quiere, por Julie Kozak, que
de esta manera reemplaza a Alejandro Werner, que era el que venía negociando específicamente con la Argentina. Esta es la segunda, es directora adjunta del Departamento Occidental, segunda de Alejandro Werner. Uh-huh. Se dice que tiene un perfil más técnico y menos político. Uh-huh. Y ya venía integrando el equipo de fiscalización que viajó a la Argentina, estuvo haciendo distintas visitas técnicas desde que Alberto Fernández pidió y expresó su intención de renegociar la deuda. Entonces, a partir de ahí empezaron a producir visitas en el marco de la negociación. Claro. Julie Kozak venía integrando ese equipo. Uh-huh. Así que, para el 20 de marzo, reuniones, arrancan, digamos, las reuniones en esta gira que va a hacer Martín Guzmán. Uh-huh. Y la otra cosa a observar es que, con respecto al cierre del acuerdo con el fondo, se venía diciendo, bueno, el presidente dijo que no había apuro, ¿no? Claro. Eso lo recordamos. Sí. Después se habló que podía ser para después de las elecciones, sí, marcando, digamos, esta distancia. Pero se reflotó en el Consejo de las Américas, del que estuvo participando Sergio Massa, la idea, se deslizó nuevamente la idea de cerrar el acuerdo en mayo. Uh-huh. Parece poco probable, sí, digamos, de acuerdo a los tiempos. Fue abril y fue marzo también, ¿no? Claro, sí. Viste que primero se decía marzo, después se corrió abril, después mayo, después ya pasaron a... Pasamos a octubre de la elección, estamos cada vez más lejos. Tal cual, bueno, sí. Ahora hay un ala, digamos, del gobierno que habla de reflota la idea de mayo. Sí. El resto sigue considerando que es para después de... Las elecciones. Eso sería más una cuestión, una decisión política que otra cosa, jugando con la economía también, ¿no? Sí, tal cual. Mm. Así que ahí está como abierto el tema del Fondo Monetario y las fechas posibles de un cierre en las negociaciones. Mm-hmm. Para cerrar, también hay que prestar atención que se espera que haya algún comunicado de acreedores del grupo Adlock. Sí. Por el tema de la deuda, la caída de los bonos importantes, este colectivo, digamos, de inversores fueron los que tomaron los nuevos bonos a partir del canje, y están, bueno, obviamente con el grito en el cielo, porque les decía, los bonos cayeron 30%, con lo cual hay mucha preocupación y mucho enojo por parte de estos inversores. ¿Y qué pueden hacer, digo, el comunicado como para tomar qué medida o reclamar qué? La idea para mí, lo que se entiende es que van a fijar una postura con respecto a está pasando esto, y todo esto puede dificultar después cualquier negociación que haya a futuro, y también cuestiones relativas, por ejemplo, a la necesidad de reestructuraciones de deuda en dólares por parte de las empresas. Por lo que entiendo, Mariana, ellos ya no pueden hacer nada. Digo, sería más una protesta de miren lo que nos pasó que otra cosa, ¿no? Sí, tal cual. Claro. No. Más que nada es sentar postura y decir, ojo que estamos acá y está pasando esto y no nos está gustando. Claro. Así que ahí hay que estar atentos. Claro. Y para ahora sí, lo último que les digo, el 20 de marzo, Guzmán se espera que esté en Washington. Ajá. Y el 26 está la cumbre de presidentes del Mercosur y está previsto que él participe. Uh-huh. Así que el viaje a Washington va a ser bastante acotado y se está dudando de que vaya, además del fondo, a reunirse con inversores, digamos. Bien. Dado lo breve del viaje, se espera que solamente sean reuniones con el Fondo Monetario. Bien. Mariana, muchas gracias. Hasta mañana. Hasta la próxima. Chao, chao. Mariana Leiva, nuestra columnista de Finanzas y Mercados y Economía, por supuesto. Vamos a despedirla. Juega la selección. Juegan los mejores en ESPN. Viñolo, Clos, Latorre, López, Fantino y un equipo que siempre sale a ganar. ESPN es tu pasión. ESPN es fútbol. Matías Bonelli, Joaquín Mujica Díaz, Alejandra Groba, Fernando Cicuti, Leonardo Despósito, Mariana Leiva.
Las Claves de la Mañana, lunes a viernes, de 10 a 12, en Ecomedios, AM1220. Muy bien, y ahora es turno de Fer Cicuti para hablarnos de deportes, por supuesto. Fer, ¿cómo estás? Hola Matías, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, muy bien, por suerte. Bueno, ¿qué tenemos? Bueno, llegan buenas noticias para muchos deportistas argentinos, bien. Digo, y del mundo, pero sí. En Argentina fundamentalmente que nos preguntaban, inclusive, sí. Han llegado las preguntas, uh-huh. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar en los Juegos Olímpicos? Sí. Primero, ¿se hacen? ¿Es verdad que no? Bueno. Y muchos decíamos, y bueno, la posibilidad de que los deportistas viajen vacunados por ahora es lejana en Argentina. Sí. Bueno, hoy el Comité Olímpico Internacional, que está desarrollando una serie de, ellos le llaman la sesión, digamos, del COI, que vendría a ser como una especie de reunión de todos los miembros, uh-huh. Que después si querés podemos detallar, sí. Bueno, algún día ya nos vamos a explayar quiénes son los miembros. Ellos mismos han reconocido que hace minutos nada más, uh-huh. Que el Comité Olímpico de China, es decir, digamos, quien detenta el poder político de deporte en uh-huh. China, le ofreció al Comité Olímpico Internacional, que es el que va a organizar los Juegos Olímpicos, dosis disponibles de vacunas, imaginamos que es de Sinopharm, la vacuna china. Para todos los deportistas de todos los países. Ajá. Realmente es un ofrecimiento que seguramente tiene alguna contraprestación. Sí, claramente, sí. Rápidamente te cuento que esto no solo incluye a Tokio, sino también a los Juegos Olímpicos de Invierno, que en Argentina no tienen mucha difusión, no. Y que van a ser pegaditos a los de Tokio, porque se aprovecha el invierno del hemisferio norte, va a ser a principios de 2022. ¿Y en dónde? Que van a ser en Beijing. En Beijing, claramente. No, bien. Claro. Esto genera en Estados Unidos, básicamente, y en algunos otros países de Europa, un rechazo fuerte, digo, lo de China y el acercamiento del Comité Olímpico Internacional, claro, sí. Porque, bueno, China tiene distintas acusaciones y denuncias de violación de derechos humanos, hay distintas comunidades minoritarias, digamos, del país, que según la mirada internacional están siendo aisladas, torturadas, y bueno, hay muchas denuncias sobre eso. Se dijo también cuando los Juegos Olímpicos se hicieron, los de verano en Beijing 2008, y el Comité Olímpico Internacional miró para otro lado. Claro. Bueno, ahora claramente el COI dijo, China nos ofrece esto, vamos a comprar las dosis, porque no es que es gratis, las compran con dinero, que claro, con la ganancia que tiene el Comité Olímpico Internacional de cada Juego Olímpico, y básicamente un 75% de esa ganancia son derechos televisivos. Claro. Y con esas dosis, bueno, la intención es que todos los deportistas puedan estar vacunados, a ver, siempre y cuando quieran, porque no va a ser obligatorio. No va a ser obligatorio, pero el que tiene afuera, o sea, es un riesgo también. Claro, digamos, si vos no querés vacunarte, si sos deportista, llegás, o antes, porque me parece que la vacunación va a tener que ser en cada país, ¿no? Si cada uno llega y no está vacunado, el riesgo es propio, pero nadie te puede quitar el derecho de participar en los Juegos. Claro. Eso es algo que, de alguna manera también, tiene una diplomacia sanitaria, o como quieran llamarle, para no marginar a aquel que no quiera, como en cada país, que no es obligatoria la vacunación, sobre COVID, ¿no? Uh-huh. De la posibilidad de no dejar afuera a nadie que quiera competir. Pero bueno, es una muy buena noticia para todos los que estaban aguardando, bueno, qué novedades tener. Me lo decías hace muy poquitos días un ex deportista que hoy empieza a ser dirigente. Uh-huh. Acá hay que poner, digamos, algo de dinero y comprar esas vacunas, que si uno lo piensa, por supuesto, siempre en la comparación con el personal de riesgo, uh-huh. Gente que la necesita antes, parece injusto. También si uno mira los números, el Comité Olímpico Internacional claramente dispone de ese dinero para al menos vacunar a los 10.000 deportistas, 11.000 que van a participar de los Juegos. Claro, y ahí después ya pasamos al punto de cantidad de países que hoy no tienen la posibilidad de vacunar porque no les llegan vacunas, de que los más poderosos ya llevan la mayor cantidad de vacunas. Ya entramos después en un montón de cuestiones, ¿no? Tal cual. Bueno, parte de eso trata de equilibrar a nivel deportivo. El Comité Olímpico Internacional siempre se enorgullece de presentar en cada ceremonia de apertura, que son eternas, en el desfile de una bandera tras de la otra, un país, o sea, cada delegación entra a desfilar, es la parte más larga y tediosa de la ceremonia. Argentina casi siempre le toca primero por la letra, pero después son más de 200 países, ¿no? 206 son. Y hoy, como vos decís, creo que en uno de los medios de acá de Argentina circulaba, 95 de esos países todavía no tienen una vacuna, una dosis. Acá se intenta equiparar a nivel mínimo a lo que van a hacer los deportistas de esos países, que en este caso van a tener. Y también dijo el COI que en ese dinero que va a poner para las vacunas,
como algo simbólico, va a donar, diríamos, o compartir dos dosis más de cada uno de los deportistas vacunados para cada uno de sus países. Es decir, en una cifra así a rápido vuelo de Argentina, que hoy llevaría 200 deportistas, bueno, además le permitiría a Argentina tener 400 dosis más en el país, que por supuesto no son nada, pero es algo simbólico. Es simbólico. Bueno, ahí obviamente salen ganando después Estados Unidos, Rusia, que son los que más clasificados tienen, ¿no? Ahora, no sé si los deportistas estadounidenses se van a vacunar con la vacuna china, lo dudo. Y bueno, hay que ver, pero en Estados Unidos es distinto porque la consiste en el supermercado, ahí el sistema de vacunación está realmente aceitado y hay mucha vacuna. Bueno, y además de Estados Unidos, lo venimos, creo que en algún momento lo contamos, hay países como Lituania, Eslovenia, Israel, Hungría, los que me acuerdo, la India misma, que ya están vacunando a sus deportistas, que ya dijeron, para nosotros, digamos, es prioridad, no la número uno, pero está entre la prioridad. O sea, México que lo dijo también. El COI varias vacunas se va a ahorrar, digo, tiró esta, pero no es que va a vacunar al 100% de los deportistas. No, es que aún así, insisto, por ahora se habló solo de deportistas, no se habla ni de entrenadores, ni de oficiales. Ah, bueno, es otro punto, amplía, claro, es verdad. Porque en la Villa Olímpica uno habla de 11.000 deportistas, pero en realidad son casi 20.000 las personas involucradas con todo lo que rodea a cada uno de los deportistas y que forma parte de cada delegación. Por ahora el anuncio es para los deportistas, me parece que también es lógico, tampoco hay que empezar a decir que hay vacunas para todo el mundo, ¿no? Sí, pero es un dato clave, es una noticia muy importante que viene, no por casualidad, con digamos aparejado con esto del apoyo también a Beijing para que siga siendo la sede de estos Juegos de Invierno, y también porque en menos de dos semanas empieza algo muy simbólico para cada Juego Olímpico, que es el recorrido de la antorcha, es eso de ir mostrándole a todo el país que sede, antes que ha sido también a nivel mundial, que el fuego olímpico que no se puede apagar, bueno, el año pasado quedó prendido en medio de la pandemia, es como el recorrido previo hasta llegar al Estadio Olímpico el 23 de julio, que va a ser la ceremonia inaugural. Así que, para asegurarse un poco que también Japón, recordemos, mira con recelo esto, porque dice, toda la gente que va a venir a los Juegos Olímpicos, ya se dijo, no se anunció todavía oficialmente, pero seguramente este mes se va a decir, no puede venir gente de otras partes del mundo y el público va a ser solo local. Bueno, a eso le sumamos ahora que los deportistas, que igualmente también podrían llevar el virus a Japón, si uno lo mira desde un lugar que no lo ha sufrido tanto, bueno, con esta noticia de la vacuna estarían protegiendo también un poco más a la sede, a Tokio y en general a Japón. Fer, mil gracias, Un abrazo grande. Abrazo grande. Era Fer Cicuti, nuestro especialista en deportes. Vamos a auspiciantes y venimos. En PAE trabajamos de forma segura y abastecemos de petróleo, gas y combustibles al país para que siga en marcha. Pan American Energy. Energía responsable hoy más que siempre. Ahorrar energía es responsabilidad de todos. Por ello, desde Naturgy te acercamos recomendaciones para hacer un uso más eficiente del gas natural y de esa forma puedas reducir tu consumo. Así, procura calefaccionar solo los ambientes donde haya gente y a una temperatura razonable. Utilizar el agua caliente solo cuando sea necesario y a la temperatura justa. Naturgy, cuidemos lo bueno, cuidemos el gas. Más consejos en www.naturgy.com.ar y seguinos en nuestras redes sociales. Somos Geneia. Somos número uno en energías renovables en Argentina. Porque generamos más del 30% de la energía eólica nacional. Porque operamos 7 parques eólicos y un parque solar. Porque nuestra energía es limpia. El futuro ya es presente. Geneia. En constante generación. Escobar es naturaleza, es vida, es descanso, es relax, es río, es experiencia, es historia, cultura y arte, es deporte, es felicidad, es ciencia, es compartir, es cerca. Escobar es todo lo que necesitas. Flow es para vos y para vos. Si tenés cablevisión, la aplicación de Flow es gratis. Descárgate la app y disfruta Flow desde tu celular, tablet o compu. Flow. Juega la selección, juegan los mejores en ESPN. Viñolo, Clos, Latorre, López, Fantino y un equipo que siempre sale a ganar. ESPN es tu pasión. ESPN es fútbol. Ahora con Modo y la App Galicia podés manejar tu dinero de manera más simple desde donde estés. Porque podés enviar dinero a tus contactos del celu, pagar en comercios con código QR y pedirle a cualquiera de tus contactos que te envíe dinero. Bajate la app y tené a mano todo lo que usás. Con Modo y la App Galicia podés hacer cada vez más.
Cartera de consumo solo para clientes habilitados en la app Galicia. Puede requerir conexión a internet o datos móviles a cargo del cliente. Modo de propiedad de Play Digital Sociedad Anónima. Más info en bancogalicia.com. Este verano viví la costa de Vicente López como si fuera la primera vez. Vení a hacer deporte al aire libre, a pasear, a juntarte con amigos y amigas, a andar en skate o rollers. Vení a hacer lo que más te guste. Vivila, es tuya. Si sos Movistar, tenés Movistar Play, que ahora tiene lo mejor de la televisión, con un pack de 97 canales de televisión HD por solo 790 pesos, sin necesidad de cables ni instalaciones. Descarga la app Movistar Play y activalo. Los que somos Movistar, tenemos más. Válido en Argentina del 1 al 31 de marzo del 2021. El precio incluye 50% de descuento. Más info en movistar.com.ar. Bien, 11:48, nos quedan 12 minutitos. Tenías una noticia divertida, sí, para el mejor amigo, sí, del hombre, ¿no? Sí, una noticia que algunos dicen, wow, qué ¿listo? Noticia. Un perro hereda 5 millones. Sí, el humor siempre presente. Tenemos siempre Café Fashion al frente. ¡Oh, Café Fashion! ¡Qué recuerdo! Qué recuerdo. Hace poco falleció uno de los que estaba en Café Fashion. Mira, uno de los humoristas. No recuerdo bien ahora el nombre. Un perro hereda 5 millones tras la muerte de su dueño. Ajá, está publicada bien la foto del perro, porque lo andan buscando. Lo andan buscando, van a secuestrar al perro. Según el testamento del empresario Bill Dorries, esto no pasa acá en no, Argentina, no, esto obviamente es en Estados Unidos, dejó un fideicomiso que deberá satisfacer todas, absolutamente todas las necesidades de este afortunado perro. Uh-huh. Tras la muerte del empresario estadounidense, un hombre soltero, su perro heredó 5 millones de dólares. La última voluntad del difunto fue que el dinero se guardara en un fondo especial y se utilizara para costos de mantenimiento del animal, según dieron a conocer este jueves los medios locales. Ahí está. Listo, mirá. Ahí está Lulú. Lulú se llama. ¿Lulú se llama? Sí, 5 millones de dólares serán transferidos a un fideicomiso que creará, tras mi muerte, según dice el testamento de Dorries, el cuidado de mi Border Collie, que se llama Lulú. Lindo perro el Border Collie. Para satisfacer todas sus necesidades. Bueno, un perro que tiene 5 millones, es más lindo todavía. Más lindo todavía, pero por supuesto. En los documentos no se especifica allí qué pasará con tal suma de dinero cuando Lulú, que tiene 8 años, fallezca algún día. Ajá. Lulú ahora está con una amiga de Dorries. Así que bueno, ella dice, bueno, no sé qué vamos a hacer. Le doy mi cama, Lulú. Claro, si quiere, le doy mi cama. Yo creo que tendría que darle todos los gustos. Esto no pasa acá, sino los 5 millones no duran nada. No, no duran. Enseguida compran una mansión a nombre del perro, ¿no? Sí, totalmente. El perro permanecerá bajo custodia entonces de una amiga del fallecido, de Marta Barton. Ajá. Y Marta dijo, francamente, no sé qué pensar al respecto, para decir verdad. Él realmente amaba a su perro, dijo la nueva propietaria del animal, y tras admitir con una sonrisa que no hay forma de gastar 5 millones de dólares en el can. Dijo que, bueno, me gustaría intentarlo, a ver si puedo hacerlo, pero... Y si no, me quedaré con lo que soy. Ella, afortunada, dice, claro, que se va a casar con el perro. Se va a casar, bueno, está bien, está perfecto. Yo también me caso. Si hay 5 millones en el medio, me caso con el perro, no tengo ningún problema. Pero la cuestión es que este señor, Dorries, quería solamente que Lulú sea feliz. Bueno, si no lo logra con 5 millones, la verdad... Mira, no sé si Lulú va a ser feliz, pero que la mujer esta, la amiga, va a ser feliz, no tengo ningún tipo de duda. Marta. Si, Marta, bueno, Martita, me parece que se va a hacer... va a ser una... ¿Acaso lo que harían? Iría a comprar una marca mala de comida para perro. Y después te pasa la factura por el triple. Bueno, eso pasaría acá, sí, por quizás, supuesto, allá, no supuesto sé. Pero bueno, ya no es la primera vez que pasa una cosa así, que un millonario le deja la herencia a su mascota. Bueno, momento de lo que llamamos acá, como somos muy creativos, la tercera entrevista, porque es la tercera entrevista, básicamente, pero donde tratamos de ir por otro lado, no por lo político, por lo económico y todas las cuestiones más pesadas que tratamos siempre, claro, sino por... otro lado, lo que sea, no importa, lo que dé el día. Y hoy, por supuesto, como dijimos, es un día muy especial. Son 100 años de Piazzolla y estamos en contacto con Sergio Pujol. Él es historiador, docente y crítico especializado en música popular argentina y un hombre que sigue muy de cerca, que siguió siempre muy de cerca a Piazzolla. Pujol, ¿qué tal? Matías Bonelli. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo te va? Bien, bien, muy bien, un gusto. Igualmente. Bueno, Pujol, lo primero que me surge es
según tu parecer, que sos una persona muy, muy metida en la vida y la obra de Piezzolla, es si entendés que la grieta, una palabra que tal vez no estaba tan usada en su momento, uh-huh, pero claramente la sufría o la vivía por lo menos, si la grieta entre Piazzolla y los más radicales del tango se cerró o sigue. Mira, estaba viendo algunos posteos en líneas generales. Por supuesto, Piazzolla es un clásico contemporáneo, ha entrado en los repertorios de músicos de todas partes del mundo, de distintos instrumentistas, inclusive hay transcripciones para guitarra, para orquesta, etcétera. Uh-huh. Por lo tanto, está fuera de discusión. Me parece que lo que ha quedado es un resabio, quizás, de aquella grieta, como bien señalás, que fue una grieta al interior del tango, claro. No fue una grieta que afectó a toda la sociedad. Uh-huh. No es que todos los argentinos tenían una determinada posición frente a la música de Piazzolla, uh-huh, pero es verdad, como una vez el propio Piazzolla dijo, en Argentina se puede cambiar todo menos el tango. Claro. Y es interesante eso, porque en ese resabio, revisando un poco las redes, algunos comentarios adversos, uh-huh, respecto a la identidad tanguera, porque sí, en realidad a Piazzolla nunca se lo cuestionó como músico. No, eso está claro, sí. A Piazzolla se lo cuestionó como tanguero. Exacto. Es decir, en realidad lo que se cuestionó es la ruptura, uh-huh, la revolución de estilo, uh-huh, que produce Piazzolla dentro del tango. Uh-huh. Eso fue lo cuestionable. Piazzolla tenía una personalidad muy particular que es inalienable de su música, ¿no? Claro. En más de un sentido. Por un lado, porque era un tipo que le gustaba la confrontación, uh-huh, que crecía en la confrontación, sí, que se agrandaba. Se sentía cómodo en ese lugar, ¿no? Se sentía cómodo, sí, exactamente, ¿no? Así como se sentía cómodo pescando o cazando tiburones, uh-huh, se sentía cómodo discutiendo con los tradicionalistas del género. Sí. Un género que él amaba, hay que decirlo, y que conocía como nadie. Claro. Porque lo más interesante de Piazzolla es que Piazzolla nace en el corazón mismo de la cultura tanguera, en el mejor momento, diría yo, del, sí, tango, entre fines de los 30 y comienzos de los 40. Uh-huh. Está algunos años al lado de Pichuco Troilo, uh-huh, a quien amaba realmente, ¿no? Y el paso de Piazzolla por orquesta de Troilo es fundamental, tanto como instrumentista como arreglador. Y en un momento determinado él hace una especie de herejía, él hace una especie de apostasía, uh-huh, un cisma, diría yo, ¿no? Uh-huh. Él crea una música de Buenos Aires en la que al comienzo cuesta encontrar elementos de continuidad con esa cultura del tango a la que él pertenecía, uh-huh, y curiosamente pasará toda su vida esperando el reconocimiento de los tangueros, claro, ¿no? Eso es lo interesante y lo paradójico. Uh-huh. Él produce una gran ruptura de estilo, pero al mismo tiempo, por más que recibe reconocimientos, como digo, en la Argentina y en todas partes del mundo, siempre está esperando, como un hijo que se fue de la casa, el reconocimiento de sus padres, ¿no? Claro. Hay una cosa ahí bastante psicoanalítica, diría yo, respecto a la relación de Piazzolla con Troilo y con los músicos de la generación de Troilo. Claro. ¿Y sentís que tiene más esta... Vos decís que obviamente nunca fue no reconocido como músico, pero sí como tanguero. ¿Sentís que hoy acá está mejor visto que afuera o afuera que acá? Yo diría que está bien visto en todas partes Piazzolla. Sí. Lo que pasó con Piazzolla a partir de los 70 es que empezó a tener una gran proyección internacional, que hasta, claro, ese momento no había tenido. Claro. ¿No? Quizás por eso la discusión que tuvo allá por el año 72 con el Gato Barbieri, cuando, uh-huh, Bertolucci le encarga la música de Último Tango en París a Gato Barbieri, que era un músico... Hola. ¿Me escuchás? Sí, ahí se cortó, ahí sí, estamos. Sí. No, digo que alrededor del año 72-73, en un momento en el que Piazzolla tiene una discusión, una polémica con el Gato Barbieri, cuando, uh-huh, el director Bertolucci le encarga a Leandro Gato Barbieri la música de Último Tango en París, uh-huh, ahí Piazzolla de algún modo se plantea la necesidad de salir de la Argentina, y de hecho al año siguiente se radica en Italia, después va a volver a Buenos Aires, y ahí empieza una gran proyección internacional. Yo diría que la valoración de Piazzolla está muy extendida. Piazzolla es un músico de calidad universal. Uh-huh. No necesariamente hay que ser tanguero para disfrutar de la música de Piazzolla. Y de hecho, el primer público que tuvo Piazzolla, el Piazzolla de los años 60, el Piazzolla del Quinteto, no era un público que proviniera necesariamente
del mundo del tango, uh-huh, de la tribu tanguera, digamos, ¿no? Uh-huh. A él lo escuchaba la gente que le gustaba el jazz, el público de la música clásica, sí, o académica, y ya en los años 70 los rockeros. Sí, claro, y además es como fue un, sí, tipo que acercó el tango a otra gente también, que eso es súper importante. Totalmente, sí, sí. Absolutamente, sí, sí, acercó el tango a la gente de jazz primero y luego, sí, al público de rock. Su tango, además, por supuesto, cuando... pero después esa gente iba decantando hacia tangueros más clásicos, digamos. Sí, pero vos fíjate que, por ejemplo, Luis Alberto Spinetta, cuando funda Almendra, Spinetta, sí, lo dijo muchas veces, sí, tenía en la cabeza, por supuesto, la música de los Beatles, uh-huh, pero tenía en la cabeza también la operita María de Buenos Aires del año 68. Claro. Los cuatro integrantes de Almendra fueron al estreno, uh-huh, de María de Buenos Aires, y Spinetta salió flasheando con esa música, sí, y había una gran admiración, uh-huh, por parte de él y de muchos otros rockeros, sí, hacia la música de Astor Piazzolla. Eso, sí, no había sucedido con ningún otro músico de tango, exacto, ni de folclore. Claro, claro. Bueno, por eso te digo, a partir de él también es que después empiezan a acercar de alguna otra forma al resto del género, al resto del tango, ¿no? Cosa que antes no, sí, estaba pasando. Sí, de todos modos, este es un muy buen momento para valorar la música de Piazzolla, porque, sí, allá por los años 90, ya había muerto Piazzolla, uh-huh, hubo una corriente de revisionismo del tango pre-Piazzolla. Claro. Porque también es verdad que la música de Piazzolla encandiló a muchos y tapó también momentos muy valiosos de la historia del género, uh-huh, de la historia del tango. Claro. Entonces, una orquesta, por ejemplo, como El Arranque, es una orquesta que no le debe prácticamente nada a Piazzolla y, uh-huh, está integrada por músicos jóvenes. Claro. Es decir, hubo un momento de revival del tango de las grandes orquestas, del tango del 40, como, uh-huh, popularmente se dice. Sí. Me parece que eso ya ha decantado y que hoy podemos volver a escuchar a Piazzolla desde un lugar quizás diferente, uh-huh, integrándolo un poco más a la historia, ¿no? Claro. A la historia de la música argentina, ya, uh-huh, no solo del tango. Sí. A Piazzolla hay que pensarlo como marco de referencia de la música argentina. Bien. Pujol, muchas gracias. Nos quedamos sin programa, ¿eh? Pero un gusto. Al contrario, un gusto para mí. Igualmente. Saludos. Bien, era Sergio Pujol, historiador, docente y crítico especializado en música popular argentina. Nos estamos yendo. Y 59 son, Hurtak, tenemos que agradecer a todos los que hacen todos los días este programa, por supuesto, ¿no? Por supuesto, a Fede en la producción, a Javier Martínez en la operación técnica y a Melanie Natale en las redes sociales. Ahí está. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, nos veremos mañana. Esto fue Las Claves de la Mañana. Estamos de lunes a viernes de 10 a 12. Será hasta mañana. Gracias. De Buenos Aires. Transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.